Prepárate para risas y anécdotas. El podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. Andamos, ¿cómo andamos, señoras y señores? Ya estamos en este podcast y está con nosotros nuestro queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? ¿Qué tal, bandita? Estaba yo buscando un sonido para, pero pues es que... Te gané. No encontré un acorde, la neta. Me falta uno de... Ustedes me dan asco. Ah, su puta madre. Oye, no, sí, grábalo. No. Yo ya grabé el que tú me pediste, que es para que todo lo que... Yo grabé este. Estás ese. Bien pendejo. A ti te toca grabar el de... Ustedes me dan asco, güey. Es que acá. Yo lo regrabe, güey, también ese. Pues lo grabamos. Nada más dime cómo, cuándo y a qué hora, sí, órale. Tú grábalo y me lo mandas en tu... En audio, no hay pedo. Va. A ver. Pues, ¿qué tal, bandita? Dime. Ah, perdón, preséntate, perdón. Es que me voy a presentar, amigo. Perdón. Pues, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino. Bienvenidos a este, su podcast favorito, que es, ¿cómo nos llamamos? Ah, Toma Libre. Es que sigo leyendo ahí que dice Gamer, güey, no mames. Pues es que son... Espérame. Pues tampoco no vas a creer que cree otras redes sociales, es que son las redes sociales, pero no vas a creer que cree otras redes sociales con otros nombres, güey. De hecho, debería de... ¿Cómo se llama? Ah, ya. Debería de rotar, pero vi que se quedó un buen ratote ahí. No, ahí está rotando. Ya. Ok. Ahora que si tanto es tu pinche coraje, las quitamos, güey. Ah, no se puede. Entonces te chingas. No. Yo nada más cuestionaba porque uno empieza a leer el monitor y... Pues no lo leas, güey. Concéntrate. Lo que dice GamerMex, entonces ando valiendo madres ahí, cabrón. Pero bueno, bienvenidos a ese su podcast favorito, Toma Libre. Yo soy Poder Latino, bienvenidos y pues bueno, vamos a echar un desmadrito. ¿Tú ya te presentaste, güey? Ya, ¿verdad? Ya. Perfecto. Bienvenidos todos, y pues bueno, tengo una nota. ¿Vas a comentar algo? Sí. Lo que te iba a decir. ¿Qué opinas de los cómicos de hoy en día? Porque antes, ¿De voy los a qué? Cómicos o payasos o... ¿Qué hacen? Estando últimamente. Pero más cómicos. ¿Por qué digo cómicos? Porque voy a tomar de referencia a mi queridísimo y alabado y gran señor Don Polo Polo, que es un señor chiste. Que fíjate que por un lado lo critican bien cabrón, donde dicen que que él no sus chistes son una mamada. O sea, que sus chistes no tienen ¿cómo se puede decir? Picardía. Que lo que él hacía que sus chistes fueran buenos era todo el desmadre que los llenaba de mierda para llegar a una mamada. Y por otro lado, lo critican también, que dicen que sus chistes abusaban del contenido de las groserías, ¿no? De lo grosero, de lo antisonante. ¿Tú cómo lo ves? Para partir, porque hoy te voy a... Quiero llegar a un tema en particular de un personaje de hoy en día que se está haciendo famoso. Y a mí me caga los huevos, así se los digo de entrada. Pero tú dime, ¿qué opinas de Polo Polo? Porque va a ser mi referente. Uf, ¿qué opino de Polo Polo? Mira, Polo Polo fue y será... Riata. Exactamente. Ah, no, ese es de Broso. Ah, sí, la vieja esta, ¿no? Sabritas, güey, sabritas. Leve. Fue y será, yo creo que... ¿Cómo le podemos llamar? El equivalente al Jordan, pero de los comediantes. ¿Podría ser? ¿O no? ¿Por qué no? ¿Pero cómo lo nombrarías? ¿El GOAT? ¿El GOAT? Dios comediante, ¿El GOAT? El... Como le hacen en el básquet. No mames. ¿Cómo que el GOAT? ¿Qué chupamada es esa? La cabra. El pionero, el maestro. No, es que no solamente fue pionero, güey. Fue una puta verga. O sea, así tal cual. La mera verga de la comedia, por lo menos voy a decir en México. Seguramente en muchos
países de habla hispana lo fue, lo es y lo seguirá siendo, pero al menos en México es una puta riata andando, porque para yo no he escuchado un comediante hoy en día, un comediante, o sea, por ejemplo tienes a Jorge Falcón, tienes a Teo González, que también ya son old school, ¿no? Pero entraron como que un paso después de Polo Polo, hasta el mismo Franco Escamilla, el con payaso, que ¿cómo se llama? Edson Zúñiga. Ajá. En fin, o sea, un montón de comediantes que tenemos aquí en el país, en México. Cuando los he escuchado hablar, que los entrevistan, ya sean podcasts, entrevistas, bla, 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 siempre sacan a relucir que Polo Polo los inspiró. Entonces, este cabrón. Tú comentaste ahorita al inicio que él tenía. ¿Cómo lo mencionaste? ¿Genero? Que él contaba, el chiste era muy simplón, ¿no? O sea, un pinche chiste simplón, él contaba una puta historia encabronadísima y te cagabas de risa en toda la historia, sí, y lo remataba con el final, que ya, a pesar de que ya sabías el final, te seguías cagando de risa, ¿no? Cuando decía, pero no solamente era eso, este güey sigue siendo un dios porque tenía la facilidad de poderse desplayar, contarte una historia en donde tú te fueras cagando de la risa, y aparte el que si yo digo, vete a la verga, se escucha grosero, se escucha mal, ¿no? Así acabar pronto, se escucha mal. Pero cuando se lo escuchabas de Polo Polo, tenía ese algo que te cagaba de risa, güey. Ah, vete a la chingada, y te cagabas de risa, güey. ¿Tienes el chiste este del ¿cuál era el mono y el pájaro o cómo era? Ajá. No, chinga tu madre, a la mierda, vete, ¿no? O sea, lo dice, lo digo yo, lo dice cualquier otra persona. Y así como que, pero lo decía Polo Polo, güey, te cagabas de risa, güey. Por tenía la forma esa, en cómo lo decía, picardía. Ajá, tenía la manera, tenía esa manera, ¿no? Esa facilidad de cagarte de risa con sus groserías. Cosa que hoy en día ninguno. Hoy escuchas a mil y un cabrón diciendo, mentando madres y que esto, y que no, güey, no se escucha vulgar, se escucha feo, se escucha... A lo mejor se escuchaba tan natural y no respectivo. Yo creo que es eso. Es que... Yo creo que es eso. Alguien comentó por ahí, y espero no cagarla, pero alguien dijo, ¿no? Alguien puede decir mierda y nadie se ofende, ¿no? Porque la forma en cómo lo dice, el porte, las palabras, ¿no? La forma. Y alguien puede decir, o puede decir pendejo, ¿no? Vamos a utilizar la palabra pendejo para aterrizar mejor. Y todo el mundo así de, jaja, dijo pendejo, ¿no? Y ya otras personas pueden utilizar la palabra pendejo, pero de la forma en que lo dice, en la forma en la que está haciéndolo, no hacia, no en un contexto diferente, sino en la misma temática, y se oye como ofensa, se oye vulgar, se oye corriente, ¿no? Entonces yo creo que Polo Polo, si tú lo escuchabas de primera mano, sí pensabas eso, ¿no? De que, ay, este güey es un vulgar y corriente porque a mí me pasó, voy a confesarlo. Pero ya cuando empezabas a escuchar sus historias, sus chistes, cuando empezabas a entender de la que se trataba la dinámica, decías, no mames, señor chiste, ¿no? Señor, te rifaste con esta gran proeza de tu historia, de tu chiste, para hacerme reír. Ese es a lo que voy. Y bueno, ¿por qué lo digo? Porque hay un estúpido que se siente muy, muy chistosito y se llama Brincos Dieras. Y pensamos que Platanito era corriente. O sea, yo pensaba que Platanito... Sí, continúa, perdón. Pensamos que Platanito se había pasado... Bueno, a mí me valió madre, ¿no? Cuando habló de los niños quemados allá en la estancia y todo eso. Ajá. Pero... pues eran sus chistes. Al final de cuentas, su humor, le llamamos humor negro, ¿no? Y se nos olvida que nos hemos vuelto tan delicaditos... que ya ni siquiera te puedo decir nada porque luego te ofendes, ¿no? Entonces, ¿qué puto eres? Cuando tú mismo de alguna manera hiciste pública tus flaquezas, tus debilidades, tu tragedia, exactamente. Entonces, pues digo, no por defender a Platanito, al final de cuentas, hizo un chiste en un mal momento, en una mala época, ¿no? Y si te das cuenta de ahí para acá, como que Platanito dijo, no, ya, se ha contenido mucho que de tal manera, pues ya no lo hemos visto tan activo como en años anteriores. Pero ahora está este tipo de tal Brincos Dieras que va a sus shows. Y sus shows, en cada show, güey, se va a fajar a las viejas, güey, que están en los shows. No sé si los has visto. Aún sí, y a pesar de que están con sus güeyes, ¿no? Y a pesar de eso, sus groserías que hace, dice, ofende,
Se me hacen, yo la verdad se me hace muy bajo el ring, güey. O sea, yo no iría a pagar por ese pendejo. Y hay gente que lo sigue viendo, ¿no? O sea, esa contradicción tan estúpida que te lo hacen en vivo, que te ofenden en vivo, y estás ahí jajaja, jijiji, y tú ya pagas por eso, ¿no? Y cosas que no hacían ni Platanito, ni el otro, ni Polo Polo. Entonces, quiero saber en qué pinche moralidad estamos como para hacer de un patán, de una persona tan con tanta mierda en el cerebro, como es este tal Brincos Dieras, como para hacerlo tan famoso, ¿no? Que a mí se me hace peor que la mierda. Perdón que lo diga así, pero... Yo tengo una duda. Ajá. ¿Tu vieja fue a ver a Brincos Dieras? No. ¿Por qué tanto odio, cara? No, bueno, es que mira, partes primero de Polo Polo. Uh-huh. Que él, Polo Polo es un comediante, fue un comediante, gran comediante, ya lo dije. ¿Sí? Brincos Dieras no es comediante, no es estando, pero es un improvisador. Porque ese güey lo ha dicho en entrevistas, lo ha platicado, dice, es que yo a los shows no llevo un libreto. Yo llego a madrear a la gente. O sea, este güey es el típico güey de la secundaria que se la pasaba cagando el palo a los compañeros. Y que exprimió el jugo y dijo, ah, no mames, yo puedo sacar varo de acá. Y pues ya llena cualquier lugar de gente y se pone a cagarles el palo, ¿no? A empinarlos a todos. Porque no tiene un chiste, no cuenta chistes, porque no cuenta una historia, no dice absolutamente nada más que estarle cargando pila a todos y cada uno de los pendejos que ve ahí. Entonces, por eso es como que entonces es comediante, no es comediante, no es estando, pero es que cabrón, un cagapalo nomás, ¿no? Es como ir a un pinche bar de cuarta y meterte a ver una teibolera gorda, ¿no? La más fea que tengo. Una teibolera de la Merced, güey. No. Más bien, yo creo que es como si te metieras a un cabaret. Que dice cabaret. O sea, yo creo que todo esto va sobre el mismo techo, ¿no? O lo quieren meter a vos sobre el mismo techo. Dice, ah, mira, un cabaret. Y tú esperas. Bueno, hay de cabarets, hay de cabarets. Ahí está el cabaret que te ofrece estos shows elegantes. No recuerdo cómo se llamaban estas que usan las faldas y se levantaban y hacían un show tipo teatral pero musical y no recuerdo cómo se llamaban. ¿Striptease? No, todavía más atrás, miles de años atrás. Ah, las estas. Ay, sí me. Pero, bueno, comenta lo que me acuerdo. Usaban con corsets, sus faldas largas esas. En fin, no recuerdo. Vedettes. ¿No? Pero vedettes, ajá. Entonces. Hacen su bailecito, es un baile así coqueto, sin llegar a lo vulgar, no se desnudan, pero es un baile que raya un poquito el erotismo, si tú quieres, pero es un show, es un espectáculo, y eso es un tema elegante, lo ves, ah, no mames, eso es algo elegante. ¿A qué te metas a un que dice que cabaret y veas, por ejemplo, striptease? O veas, te metes a otro más bajo y ves una pinche gorda y toda inmunda, y o sea, que no les quiero tirar tampoco las gordas, ¿no? Pero pero al final del día son cosas diferentes, ¿no? Una cosa puede entrar hasta el tema del arte, casi, rayando el arte, que es precisamente el tema de las vedettes. El otro ya rozando lo bajo de lo bajo, ya, ni siquiera rozando, tocándolo, ¿no? No, ya. Donde ya te encuentres privados así, que muy no sobrepasado. Das una lana más, ajá, ya empiezas ahí a hacer cosas que ya no va con el arte, ¿no? O con un buen show. Ahí está el punto, un buen show. Ya olvídate de arte, olvídate, un buen espectáculo, un buen show, disfrutarlo. Es exactamente lo mismo, lo quieren poner bajo el mismo techo, que es comediante, es comedia, es gracioso. Bueno, es que tienes el arte de la comedia, como fue Polo Polo, como tú vas a ver a Jorge Falcón, como tú vas a ver a Teo González, etcétera, comediantes chingones. Y hasta el mismo, si tú quieres, estando, pero que es otro tema, pero es muy similar. Franco Escamilla, que pues igual es algo que no es un cabrón que. Yo no sé por qué llegó donde llegó, honestamente. Mucha gente le mama los huevos y no, es bien ver. Yo no sé por qué, pero está, ¿no? Y. Chingón por él, chingón por su familia. Pero sus chistes, fíjate que. Perdón, gente con la que trabaja con él. Ajá. Pero nada más en ese apartado de Franco Escamilla, ¿no? Digo, tampoco yo para atacarlo, pero yo sí me gustó su chiste.
No sé si lo has escuchado, el de la fiesta de las verduras. Ahí no ofende a nadie en particular, o sea, no ataca a nadie. Habla, hace una analogía de una fiesta, ¿no? Con verduras y frutas. Entonces se pone chido porque cuenta la historia que pasa en una fiesta, ¿no? Cuando de dos clases de diferente nivel socioeconómico. Claro. Entonces está ese chiste me late, ¿no? Ya no te, ya, y van a decir muchos, no mames, nomás lo juzgas por ese chiste. Pues sí, porque ya los demás que he escuchado, pues tampoco no se me hacen como que, uy, qué divertido, ¿no? Bueno, que otra claro. pendejada, por ejemplo, nunca había visto el video cuando está con el Santa Fe Clan, ¿se llama? Uh-huh. El que me dijiste tú, ¿no? El del Kiko, ¿no? Simón. Entonces, me gusta verlo, güey, porque cada que lo veo me cago de la risa de los dos pendejos, ¿no? Y más es de Santa Fe Clan, que está bien idiota, güey, o sea... Pero súper pendejo. No es que está pendejo, güey. O sea, desde el momento en que le pregunta, ¿y tú compones las canciones? Y le pregunta el Santa Fe Clan, ¿quién? ¿Yo? Y le contesta el Franco Escamilla, no, güey, el que está a tu lado. Y todavía el pendejo voltea, güey. O sea, todavía el idiota del Santa Fe Clan voltea como diciendo... Y te da, ah, yo, ja, ja, ja. Y dices, no mames, güey, eso sí es una... Es que mira... Pendejada. ¿Sabes cuántos años tiene Santa Fe Clan? Los que tenga, güey, los que tenga. Tiene que estar a las vergas. Está muy... Es a lo que voy. Es que es un güey... Es un güey de barrio. En un podcast anterior, 3, 4, 5, 20 podcasts atrás, tocábamos un tema precisamente que... donde tú participaste. Con un güey de barrio. Y yo te iba traduciendo sobre el barrio, sobre la lengua de barrio que manejaba, ¿no? Y al de barrio yo le iba traduciendo la lengua que tú y yo podíamos hablar, bueno, que tú hablabas ahí. Exactamente. Entonces, este güey, estamos hablando de un hombre de sumamente barrio, más barrio que el de nosotros, donde prácticamente se tenía que agarrar putazos nomás por dominar, por el macho alfa, por lo que tú quieras. Ajá. Entonces, este güey, esa fue su realidad. Bueno, es su realidad, cabrón. Porque sigue viviendo en el mismo barrio. Es su realidad. Para bien o para mal, este güey toca el estrellato, pero en putiza. Cosa que muchos artistas han... pregúntale, por ejemplo, a Pepe Aguilar. Pregúntale, por ejemplo, a Vicente Fernández, a Alejandro Fernández. Y Alejandro Fernández, a pesar de que ya venía de su papá, la descendencia... Tuvo que picar piedra, tuvo que trabajar, tuvo que estudiar, todo un proceso para llegar a donde llegó. ¿Sale? Sí, sí. El mismo caso de Pepe Aguilar, ¿no? Que su papá, Antonio Aguilar, paz descanse igual. O sea, fue un proceso cabrón para llegar a donde están. Y son cabrones que son unas pinches pistolas en lo que hacen cantar. Este cabrón que también se dedica al tema de cantar, para bien o para mal, no le costó lo que a ellos, ni la mitad de lo que le costó a ellos. Este cabrón simplemente hizo, tienes talento, güey, ven, te voy a grabar, pum, se disparó. Y se elevó como la pinche cerveza cuando la agitas. Así. Ok. Para bien o para mal. No digo que está mal, no digo que esté. Simplemente pasó. Así. Pasó las cosas. Pero es un morro, güey. No deja de ser un morrito. Y digo un morro porque ha de tener unos 20 y tantos años. No sé cuántos tenga. Ahorita yo creo que tiene unos 25 máximo. Pero máximo, güey. Que, okay. Que no creo que llegue a la peseta, ¿eh? Yo creo que tiene menos. Entonces. Imagínate, este güey viene de barrio. Obviamente al empezar a producir dinero, a darse cuenta que empezó a ganar varo, ¿tú crees que le dedicó empeño a la escuela? Dijo, no, me vale madre la escuela, estoy ganando varo. Ahorita lo que me interesa es comer ahorita. Y ese tipo de gente es normal, no la estoy satanizando, no la estoy atacando. Es normal que piensen en quiero comer hoy, mañana no me importa. Ni lo voy a pensar. Hoy me interesa y hoy quiero comer. Entonces, en ese apartado, ¿tú crees que este cabrón se va a preocupar por decir, bueno, no, me voy a poner a estudiar, me voy a poner bien vergas por si me entrevistan, por si esto, por si el otro, para tener acá, no escucharme tan... No, güey, ¿sabes? Tengo varo, güey, me vale verga. O sea, ya, soy un pendejo, sí, pero con varo, así, tal cual, pero es que tú, pero con varo, cantas de la chica, pero con varo, güey. O sea, ese güey ahorita dice, yo tengo varo y quiero apoyar a mi barrio y está haciendo un desmadre, ¿no? Haciendo y deshaciendo en la zona de Santa Fe, que es donde creció. Qué pendejo, ¿no? Y simple y sencillamente, esa es su mentalidad. No la vas a poder cambiar porque, pues así es él. Entonces, digamos que entre comillas es inocente ante el mundo de los tiburones. Estás viendo nadar a un pinche charal que despegó como... Lo hicieron sentir como pinche pez vela.
y lo pusieron a nadar con tiburones, cabrón. Así, así yo lo veo, güey. Pero sigue siendo un pinche charal. O sea, que el charal, no le estoy quitando méritos ni nada, pues el charal también tiene su propósito, su mérito y lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor su propósito es ser comido por tortugas, no sé, cabrón. Pero tiene su propósito y ahí está. Pero al final del día este cabrón tuvo la suerte de llegar a donde llegó. Que no lo hago menos, no lo hago más, simplemente ahí está. Pero a lo que voy es que lo excuso en el que, pues, sí, está pendejo, sí, pero que es su realidad, güey, no la puedes tú eliminar. Eso es lo que él ve y no tiene aspiración a más. Su aspiración es de que, ah, pues ahorita, porque lo he escuchado hablar, es que ahorita me va chido y quiero ayudar a mi barrio, ¿no? Y quién sabe cuánta gente tiene trabajando ahí para él, que tiene no sé qué tantas mamás, que tatúan, que perforan, que peluqueros, no son peluqueros, son barberos, pues sí, ¿no? Y un chingo de güeyes costureros, porque también creo que sacó su línea de ropa y todo ese pedo. Está chido, está generando empleos y todo eso, pero a ese güey no le vas a hacer cambiar su óptica. Y muy seguramente tiene un cabrón detrás de él que le supuestamente lo está aconsejando, pero también le está robando el dinero. Esa es la parte mala. Eso se me hace más bajo y más malo y más ojete que la inocencia de este cabrón. Esa sí es una parte más ojete. Que tú, me voy a aprovechar de este pendejo como tú lo pones, ¿no? Eso a mí se me hace más ojete. Y sí, güey, si tú lo quieres poner que es un pendejo, a mí también se me hace que es un pendejo. Pero es su inocencia. Más que su pendejeza, es una inocencia que tiene. Pero porque el paputa fama lo llevó hasta allá, güey. Él no tiene la culpa, cabrón. Así de simple, él no tiene la culpa. Pero sí tiene la culpa de que si sabes que estás catapultándote de esa manera, güey. Debes de ¿quién lo asesora? La pregunta, todo llegó tan rápido que ¿quién llegó a asesorarlo? Pues él tiene que hacer, pero al menos él tiene que hacerlo. Y digo, hay gente. Volvemos al punto de partida. Es su realidad de decir, es que yo vivo así, nací así, crecí así, quiero morir así. Ah, pero me llegó varo. Ah, pues voy a exprimirlo. Pero no es su mentalidad de voy a. Puta, si me llegan a entrevistar, no quiero verme tan pendejo. Hay gente que sí lo hace, claro. No digo que no. Pero él dice, no, a mí me vale verga, o sea, yo quiero ganar varo y punto. Ay, ok, vivo mi pendeja, estoy a toda madre, punto. Él es así, es su realidad, güey, no se la vas a poder cambiar. Bueno. Yo siento, güey, no sé, o sea, que sí, es que desafortunadamente nosotros empezamos a juzgar porque nosotros sí tenemos esa hambre, esa sed de crecer, de superarnos y todo. Pero es que esas... Ni voy a decir la gente pendeja, güey. Pero... Porque sí será pendeja, fíjate, ahorita que lo estoy pensando, sí será pendeja. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Hay otra. No hay de otra. O sea, es que lo quiero. No lo quiero defender, pero tampoco atacar. Porque así como él hay un chingo, güey. Entonces me quedo así como que. Diplomáticamente, ¿cómo lo resguardo? ¿Es un pendejo con suerte? ¿Es un individuo que tuvo suerte? ¿El barrio lo respalda, cabrón? Yo creo que el varo y la fama no tienen nada que ver con el barrio. Al menos en donde él estuvo. Pero yo creo que sí es responsable de saber, de decir, güey, ya estoy aquí arriba, ¿no? Ya llegué hasta acá. Ahora que estoy en este punto... y estoy saliendo en medios, no voy a salir con la versión más pendeja de mí, güey. ¿Se me explicó? Entonces, hasta para hacerle las preguntas, yo creo que él tendría que haber aterrizado en esa realidad. Es no que me importa siento, la edad que yo, tengas. Yo creo que este güey llegó a la fama tan rápido que ni siquiera él mismo lo ha asimilado. Yo creo que va por ahí. Podría ser. Que eso ha pasado con muchísima gente hoy en día. Así de simple. Es lo malo de las redes sociales, ¿no? Exactamente. Que llegó al punto en el que llegó de 0 a 100 en cuestión de milisegundos, que no le dio tiempo ni siquiera de reaccionar, de asimilar, ni de plantear de que, ok, estoy aquí, ahora ya llegué hasta acá, ¿cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de reaccionar? O sea, no le pero dio tiempo. Pero ahí es donde más bien... Más, ahí sí yo difiero de ti. Bueno, ahora, por ejemplo, porque sí, entonces... si llegó a ese nivel de fama y tiene que irse de gira, pregúntale si sabe inglés. No, pero si tratas de aprender. Pregúntale si sabe inglés, si trata de aprender inglés. Esa es la pregunta. A ese nivel, mira, pero es que. Gira, yo,
Ese es ahí el punto, te va. Ahí te van los dos. No me quiero ver como el abogado del diablo, ni lo quiero defender, ni estoy a favor de él. Simplemente trato de comprender, güey. Trato de ahí te va. ¿Cómo se dice madre ponerse en sus zapatos? Pero ahí te va las dos caras de la moneda, güey. Empatía. Aquí trato de ser empático. Vamos al lado con la misma persona que lo entrevistó y estamos hablando en este podcast. Franco Escamilla. Franco Escamilla también viene de barrio, güey. También viene de abajo. Ya lo comenta. ¿Quién lo respaldó, güey? Ya lo ha dicho un millón veces. Y el último de los shows, ¿quién es su nombre? El perro Guadalupe. Nombre, ¿no? Y apellido. Oscar Burgos. No. ¿Su vieja? No, ¿su papá? No. Gaby. Es su vieja. Su vieja. ¿Y su vieja qué es? Es estudiada y es psicóloga. ¿Cierto o falso? Por eso. Y lo he dicho mil pero veces. Antes tú de estudias, tienes una visión muy lejos. Entonces, pero cuando, eso, ¿no? Cuando él se volvió famoso. ¿Te cambió la visión? Cuando él se volvió famoso y cuando estuvo en eso. Estaban los dos muy abajo, estaban, como él lo dijo, ¿no? Yo me vine a la Ciudad de México sin varo, o sea, me traje mi Xbox, vendí mi Xbox, que diga, lo vendí para venirme a la Ciudad de México y mi mujer se quedó allá, ¿no? Y yo me quedé sin varo. Pero, el pendejo lo vendo. Pero él ya venía, pero él ya venía con una idea de querer lograr algo en la vida. Claro, tenía su hambre, su sed. Ajá, exactamente. Sí, claro. Y si voy llegando y si veo que sí lo estoy logrando, güey, pues me empiezo a preparar. Entonces, cosa que este güey hasta la fecha no se le ha visto. Digo, ya está en la cima, güey. No estamos hablando que su fama fue ayer o que se fue hace 2 meses, güey. Estamos hablando de años atrás. Y, claro. Y el personaje sigue siendo el mismo pendejo. Entonces, ¿tú crees que ahorita que, por ejemplo, que ya se juntó con Franco Escamilla, no sé si tenga amigos o le vale madre, como bien dices tú, pero no crees que él, yo lo haría y tú crees que tú lo harías, te juntarías con las güeyes estudiadas, la gente bien hablada, la gente bien preparada para aprender de ellos? O sea, yo me colgaría de ellos y de los buenos cantantes para decir, güey, quiero seguir haciéndolo. ¿Cómo él lo dice? La pendejada que él dice, ¿no? Para apoyar a mi barrio. Se hizo famoso. En un año se desploma. ¿En qué más va a ayudar a su barrio, güey? Valió verga, güey, porque va a llegar a donde regresó. O sea, nada más fue una pelota de subió y bajó en un instante. Entonces yo creo que ahí sí le faltó mucha visión. No sé cuánto vaya a durar, porque de hecho ya está más famoso el otro también, que tiene cara de pendejo y de indio, el Peso Pluma. Que según me enteré en las noticias, es el que tiene más, ya se volvió más famoso que no sé qué putas madres, que es uno de los más escuchados. Dices, ya le tiene la madre a Bad Bunny. Y dices, pues no mames, o sea, si estás ahí, güey, pues que a mí no me gusta su pinche estilito de que dice que canta. Es donde dices, güey, no mames, ¿cómo alguien así puede ser famoso, no? Pero bueno, en gusto se rompe géneros y la generación de hoy en día, que era lo que yo estaba platicando hace rato, ¿no? Las generaciones de hoy en día se están volviendo cada vez más pendejas. Y ahí lo vemos, tanto en lo musical. Sí. Como en la cultura, ¿no? O sea, ya no vemos que se preparen, ya no vemos que estudien, ya no vemos que haya dedicación. Ya todo lo quieren fácil y se están volviendo una bola de inútiles pendejos, güey. Pero es que, por ejemplo, en el tema musical, antes, ¿cómo era que tú? Si tú quieres aprender a tocar un instrumento, ¿cómo era? Tenías que ir a una escuela, ¿y qué te decía la escuela? Bueno, es que primero tenemos que ver si tienes las habilidades, la capacidad, bla, 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 bla. ¿Ah? Te hacían tus propios exámenes. Ah, no, sí, si eres apto, puedes hacerlo. Va, órale. Después de eso, es que tienes que aprender teoría musical, tienes que aprender también Pero es preparación, güey. Exactamente, tienes que aprender apreciación musical, tienes que aprender, o sea, un chingo de teoría. Y solfeo, ¿no? Que también eso es de ley. Y entonces, pues antes era así como que, pues, bueno, ¿no? Si quiero llegar de un punto A a punto B y tengo que pasar por ese proceso, pues lo hago. ¿Qué pasó después? Con la gente que ya sabía, así como que, no, esa madre ni te sirve. A ver, yo te enseño, te hago así, hazle así, ya. Y ya estás tocando, ¿no? Ya esa madre. No, pero te das cuenta que hablan a lo pendejo. Porque cuando tienes una plática profunda con esa gente que le valió 3 hectáreas de camote. La teoría musical y toda la apreciación musical, bueno, prácticamente toda la teoría musical, te pones a platicar con ellos. Es que no sabes ni siquiera de dónde viene ni la música, ni el instrumento que tocas, ni las bases en las cuales tú tienes que participar en tal género. O sea, te quedas así como que es que tú nada más aprendiste a tocar porque aprendiste a tocar. No tienes el concepto de.
¿no? Y por ejemplo, y eso lo he dicho millón veces, y lo hablo como músico. No es lo mismo que tú, como músico, ejecutes una cumbia, que es un género, pero hay estilos. Así es. Que tú toques una Sonora Dinamita a que toques un cañaveral. ¿Qué género es? Cumbia. Los dos son cumbia. Pero el estilo es completamente diferente. Sí, sí, sí. Entonces, si tú te brincas todo ese proceso de teoría y apreciación musical y la chingada, pues vas a ser el típico pendejo que le dicen, vamos a tocar tal canción, y en lugar de preguntar de quién es, preguntas, ¿qué es? ¿Cumbia, salsa, reggaetón, guaray? Es cumbia. Ah, espérate, güey, ¿de quién es? Ah, pues Ángeles Azules. Y es cumbia, ¿verdad? Sí. Ah, ok, porque pues ya ves que hoy en día con los feed ya no sabes si es cumbia o banda rock, o sepa su puta madre que están tocando. Cumbia ranchera, okay. Y la chingada. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces ya sabes qué concepto vas, y, o sea, ahí te das cuenta de qué músico es bueno y qué no. Bueno, pero bueno, ya me estoy desviando del tema. El punto es de que, ¿a dónde se parte todo esto? En que todo esto se rompe en el momento en el que la misma sociedad empieza a brincarse los procesos y llegar a donde... A llegar más fácilmente a la meta. Y no debe de ser así. Para llegar a la meta tienes que pasar por un proceso. Así de simple. O sea, un proceso en el cual tú tienes que aprender, caer, levantarte, aprender a levantarte, aprender a caer, y obviamente aprender de todas esas caídas. No lo sé. Y seguir avanzando. Y, o sea, entonces me das la razón, porque me estás diciendo, tienes que aprender a caer y a prepararte y mejorar, ¿no? Pero es que este güey no tuvo ese proceso, es a lo que voy. ¿Ya lo tuvo? Este güey de la noche a la mañana se elevó como la espuma, güey. Pero eso, pero ¿tú crees que no vio el video de la entrevista? ¿No crees que por curiosidad dijo, ay, quiero ver cómo salió mi entrevista? ¿O alguien no le ha de haber comentado, güey, no mames, te viste bien, bueno, pendejo? Que él lo haya visto, no. Que le hayan comentado, sí. Y ahora la pregunta, ¿crees que le importa? Debería de. Si lo tiene de decir perfectamente, si debería tiene, más. Si, no, es que sí lo hizo, güey. Si tiene dignidad. Y tiene define, un poquito de hoy orgullo. Hoy en día define dignidad, güey. Dignidad para una mamá luchona, ¿qué es? Estarse ofreciendo cada fin de semana para estar preguntando. Eso a la no es social, dignidad. ¿Quién me va a invitar? O sea, exactamente. Pero es que tampoco, no lo digas así, porque le estás dando ideas a la gente de que se inventen otro subgénero de dignidad, güey. O sea, la dignidad es la dignidad aquí y en China, güey. Porque si tú dices, claro. Hoy, ¿qué significa el día de hoy? Les vas a dar armas para que creen, así como crearon sus, cuando de broma decíamos, eres hombre, mujer, homosexual o quimera, ajá, o más, en aquella época, años, que estamos hablando, exactamente, hablábamos hace 20 años de eso que parecía un chiste, güey, hoy se volvió realidad, güey. Lo que surgió de un chiste se volvió realidad. Y de gente pendeja que nada más por sus ideas en la mente, que ya dijimos que no tiene nada que ver. La naturaleza es muy sabia y la naturaleza habla por la realidad, ¿no? Y no me gusta la mentalidad de ciertas personas que dicen que no, que sí aceptan ese género. O sea, pues, güey, no mames, o sea, y que supuestamente que también naturalmente sí existen. Dices, güey, no mames, no es verdad, ¿no? Hacer querer por esa comunidad cuando la realidad es otra, no le jueguen al vergas. Pero bueno, el punto aquí es de que este güey, al final de cuentas, debe tener la dignidad, güey. Debe tener ¿cómo te puedo decir? Esa autoevaluación o esa autocrítica. Crítica. De decir, güey, no mames, sí me vi mal. O sea, sí la cagué, güey. Y ahora busco. Ajá. Como en una próxima entrevista o el día de mañana cuando vuelva a hablar en público, pues me vea decentemente y no me vea igual de pendejón que antes, ¿no? Es preparación. Si tú me dices que bueno, y creo que fue tu argumento y a lo mejor con ese ya me le paramos con esta discusión de este pendejo, es la parte de que me dices, güey, pues él quiere llegar a ese nivel, es un mediocre y ahí se quiere quedar y ahí quiere estar estancado toda su vida. Va, se acabó la discusión, güey. Sí. Y no me estoy emputando. No, es que quiera, es que está acostumbrado a eso. Es lo que te comentaba. Esa es su realidad. Así a ver, es que ahí te pregunto. Alguien comentaba en una. Ay, es que me mandó un mensaje. A, E, I,
Ahí te va. Leímos en una lectura que decían que la cotidianidad no era ni. Decían todos, nos preguntaron, ¿es buena o es mala? Y yo contesté. Yo contesté, pues es mala, ¿no? Y dijeron, y nos dijeron, Sí, sí, comparto contigo. Entonces dijeron todos, no, la cotidianidad no es ni buena ni es mala. Y yo me quedé, depende, ¿no? Si tú tienes una mentalidad mediocre o una mentalidad de que para ti que sales a tu calle y sabes que van a saltar y sales a escondidas y para ti eso lo vuelves normal, pues entonces para ti es algo bueno o es algo malo. Pero si tú tienes una mentalidad de querer mejorar, de querer salir de ese entorno, de querer vivir una vida mejor, entonces sabes que la cotidianidad, y eso fue lo que tú comentaste, ¿no? Ya se está volviendo cotidiano de que cada que te ibas a la escuela te asaltaban. Okay. Entonces, ¿esa cotidianidad era buena o era mala? Mala. Buena para los asaltantes, mala para mí. Exactamente. Entonces, yo siento que la cotidianidad, aguas, desde el punto de vista, va a ser o buena o mala. Y no sé si buscarla por ahí. Vamos a buscar el concepto de cotidiano. De cotidiano. Cotidianidad. Pero sí, es que es subjetivo también, digo, creo yo que también entra. Dice que son las prácticas efectivas, fiestas, costumbres, rituales, por ejemplo, que se puedan dar entre los miembros de una comunidad o un pueblo. Esta normativa propia de la cotidianidad es la fuerza que... No. Déjame buscar. Deja, encuentro el significado más acorde a lo que quiero explicar. Pero es que mira, o sea, si tienes toda la razón, pero a la vez no. Nosotros fuimos... Te escucho. Dice que es un todo continuo interactuar con los que nos rodean, nuestros padres, hermanos. No, ese que está, lo estamos leyendo en algo muy, muy simple, ¿no? Muy interno. Los pasajeros, sí. El teletransporte. Lo cotidiano, o sea, es que es lo que te está diciendo, pero simplificado. Tú lo quieres ver más generalizado, pero para que lo comprendas, al buscar un significado es para que sí, lo comprendas. Sí, es eso. Pero a ver, te pongo una cotidianidad de los 80s o de los 70s o más atrás. Que el padre les pegaba a las viejas, ¿no? O bueno, el machismo. Antes sí. era cotidiano. ¿Era malo o era bueno? Sí. Bajo esa época era lo normal. Era cotidiano. Ahora ya es malo. Era lo normal, pero en base a lo normal, entra también la pregunta de ¿es bueno o es malo? Es que ya entramos en subjetividad, güey. Exactamente. Por eso yo dije, Al haber un abuso sobre esa subjetividad, empieza a haber regulaciones. O sea, ¿a qué voy? Si en tu familia ve normal, me voy a ver a lo mejor un poquito extremo, golpear única y exclusivamente a las mujeres, ¿eso es normal en tu familia? Pues es cotidiano, ¿no? Es cotidiano y es normal. Pero al haber un abuso en el que tú sales de tu círculo familiar y lo empiezas a compartir con tus amigos, tus amistades, etcétera, 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 y ellos lo empiezan a realizar, obviamente debe de haber una regulación porque ya hay un abuso y eso ya no es normal. Pero dentro de tu familia sí es normal. Entonces dentro de tu familia debería de existir una regulación. O sea, aquí no va a entrar la regulación, afortunado o desafortunadamente, hasta que no explote más allá. Pero lo normal es eso, que tú estés, o lo cotidiano es de que tú estés acostumbrado a un cierto tipo de ciclo. Exactamente. El ciclo es de que pues me levanto 6 de la mañana, me bebo una taza de café con un pedazo de pan, me voy al trabajo, le chingo todo el puto día, como lo que puedo, lo que me alcancé a llevar, no sé, a lo mejor un platito de frijoles, que no es malo, con dos tortillas y un chilito a mordidas. Ay, creo que me aburrí yo solo. Regreso a la casa, me baño, me acuesto a ver la tele y me duermo. Al día siguiente exactamente lo mismo. ¿A qué aspiro yo? A llegar a los domingos para poderme ir al torneo de fútbol, echarme una cascarita, beberme un par de caguamas, regresar a la casa, comer lo que se pueda, lo que haya,
dormir y prepararme nuevamente para lo cotidiano. Esa es la realidad de muchísima gente. Así, así, así. Y en el trabajo donde están, si bien les va, y digo si bien les va porque a lo mejor tienen un trabajo con una empresa, pues que llegue diciembre y les den su aguinaldo. Pues que llegue mayo y le den sus utilidades. Es lo único a lo que aspiran. Punto. Pero es que lo cotidiano también puede ser en un lugar donde ya va las eras, donde haya saltos, haya bueno, violación. Bueno, es que ya entramos sobre más vertientes, ¿no? Y que, o sea, yo no le veo lo malo. Así hay mucha gente que vive y eso es lo cotidiano, ¿sale? Así y dentro es. Dentro de, por ejemplo, de mi óptica, pues, yo también trabajo para una empresa, cabrón. A mí también me dan utilidades, a mí también me dan aguinaldo. Por eso, pero tú estás haciendo... Está cangón, güey. Pero tú estás haciendo muy... ¿Sabes? Pero tú lo estás haciendo muy desde tu punto de vista, desde tu subjetividad, muy propia de ti. Pero yo no lo veo desde mi punto de vista. Yo lo veo de manera general. Aquí hay una vertiente que te quería compartir. Aparte de esta comodidad que yo tengo de recibir un salario, de recibir mi aguinaldo, de recibir mis utilidades, si yo me reviento la madre, o sea, si yo trabajo un poquito más, me esfuerzo un poquito más, trabajo en mí, o sea, ya ni siquiera le pido a la empresa que me ayude, o sea, yo solito agarro y digo, me voy a machetearle, bajo mi propio trabajo yo puedo ganar más. No digo fuera de la empresa, dentro de la empresa, porque bajo mi trabajo yo prácticamente puedo decidir si me quedo ahí o me quedo más. Hay muchas veces que no depende de mí, ¿no? Pues es que por más que me esforce, pues no hubo manera. Pero sí ha habido veces en que digo, ahora sí, me voy a enfocar, me voy a meter, no voy a, güey, ahorita no hay manera en la cual yo pueda huevonear. Me voy a meter al 100%, gano más y empiezo a sacar más lana. Pero hay muchos otros trabajos, por ejemplo, en una fábrica, en una parte operativa. No sientes como de producción. Que... Esa es la palabra. En una empresa que genera producción. Yo siento que ya te me desviaste bien, cañón. No, sí. Pero bueno, sería nada más para terminar. Ahí te quedas estancado, güey. O sea, ahí no tienes un hambre de más. Y esa es tu cotidianidad. Eso es a lo que iba, precisamente. Yo sí podría aligerar, y como en mi trabajo y muchísimos otros, en otras empresas, en la misma, bla, bla, bla. Pero sí puedes tú aspirar un poquito más. A lo mejor es ascender de puesto, sí, claro, ¿por qué no? Pero hay mucha gente que no lo desea. ¿Y sabes cuál es el pretexto más pendejo que he escuchado? Es que, no, porque es más responsabilidad. No mames, güey. Pero, ¿responsabilidad en qué, güey? A ti no te van a cobrar nada. A ti no te van a... O sea, sí es más responsabilidad, más estrés, pero también vas a ganar. O sea, es más lo que ganas que lo que pierdes. Y perder es una palabra extremista, lo veo yo. Pero bueno, al final del día, esa es la realidad de cada persona. Y este güey no tuvo tiempo de Santa Fe Clan no tuvo tiempo de reaccionar para poderse meditar. Y yo creo que tampoco la gente que lo rodea, o sea, yo creo que la gente es de que no, güey, tú vas bien, tú dale, tú sigue exprimiendo varo, o sea, porque también están sacándole varo a él. Yo creo que también va por ahí. No, güey, tú dale. O sea, con esto que esta mamada que tú hiciste acá, generaste un chingo de visitas, de views. La gente te sigue buscando, güey. No, güey, tú síguele, cabrón. Así yo lo veo. Yo creo que ahorita lo están exprimiendo lo más que puedan, porque todo es así tan volátil. Y no voy tan lejos. Más bien, vieja de la Carel Ruiz. Fue un puto madrazo en su momento. Y ahorita, ¿quién se acuerda de ella? Pues a lo más mejor. Más cholo, güey. Más cholo. Pues ponle tú que a lo mejor más gente, pero al final de cuentas ella sí sacó provecho, güey, porque de ahí mejoró un chingo su fisonomía, tiene un chingo de varo, ¿no? Ahorita se sigue vendiendo, como a lo mejor tampoco ya no se acuerdan de ella, la hija de Alex Lora, que no me acuerdo cómo se llama. Celia Lora, pinche trabalenguas de L's. ¿Quién otra? también te puedo decir la... Ay, se me fue. Por andar mencionando a Mia Khalifa. La actriz, la famosa... Ay, se me fue. Se me fue el pedo. Entonces, al final de cuentas, ellas por lo menos sacaron provecho porque sacaron el varo. Para ellas. Cosa que entonces este pendejo no está haciendo. Porque todo el mundo se está aprovechando de la situación. ¿Me explico? Sí. Entonces, al final de cuentas... Pues vaya, al final de cuentas él pagará los platos rotos, no sabe lo que tuvo o no se dio cuenta de lo que dejó ir. Pero está bien, es su pedo, es su vida, es su dinero, es su culo.
al final de cuentas el que se da de topes contra la pared el día de mañana va a ser él, ¿no? Claro. Entonces, regresando a la... ¿Qué pasa? Claro está. Es que pasa. Regresando a la parte de la cotidianidad, güey, tú me lo acabas de decir, ¿no? Alguien, cotidianidad para alguien que tiene esa mentalidad de quedarse en ese nivel, pues también es malo, güey. Porque al final de cuentas, si el ser humano, y eso lo digo, si quedara en esa misma cotidianidad todos los días, güey, no existirían mejoras, no existirían las tics, no existirían las redes sociales, viviríamos todavía en la época de las cavernas, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, lo cotidiano de alguna manera también tiene que evolucionar, tiene que cambiar. No siempre, tú no tienes la misma cotidianidad que tuviste hace 10 años, güey. Hace 10 años no, claro, te imaginabas lo que tenías ahorita. Y te lo pongo fácil, en un mes tu cotidianidad va a cambiar, por lo que me acabas de decir, en menos de un mes. Claro, menos, sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la cotidianidad a veces no es tan buena, porque si fuera buena, no necesitarías ese cambio. ¿Cierto o no? Entonces yo voy en contra de la cotidianidad, pero bueno, ese ya es mi punto de vista. No sé, pero... Bueno, a ver. Pero lo cotidiano, ya para finalizar, ajá, yo creo que puede ser bueno y puede ser malo, ¿sale? Lo cotidiano. Pero, o sea, por ejemplo, no voy tan lejos. Hombre de éxito, entre comillas, presidente, que su cotidianidad es levantarse a X hora a la para las 6, 7 de la mañana, de lunes a viernes a la mañana. Eso es algo cotidiano. ¿Y es algo malo? No, porque no es cotidiano en sí. Porque es un proceso. Al final de cuentas, ese es un proceso. Es parte de. Para él es cotidiano. Porque es parte de su trabajo, ¿no? No debería hacerlo. Ningún presidente lo ha hecho. Pero él está ya lo hizo cotidiano. Pero no. Él siempre ha sido su... Desde que fue gobernador. Ajá, siempre ha sido su perfil, ¿no? Entonces, hay ciertos rituales que manejamos ciertas personas, ¿no? Tu forma de hacer cosas, la mía, tiene tu sello, al final de cuentas. Él propuso ese sello desde que fue gobernador de la Ciudad de México. Exactamente, pero yo creo que lo malo es cuando caes en la zona de confort. Eso sí es malo. Pero bueno, a él, su carrera fue ya, digámoslo así, es corta porque termina su mandato y se acabó. Es que él entró en esa cotidianidad, él generó esa parte de si vamos a ser cotidianos en general esta mañanera, pero no cayó en su zona de confort. No, cada vez sí, no, al contrario, y mejorar y pum pum pum, vamos a trabajar para adelante, para adelante. Y para aparte, adelante. Eso es a lo que iba. Pero no tener una pero la mañanera se expone, güey. Pero en la mañanera se expone, güey. Porque no son los mismos temas. Y siempre hay pedos. Por ejemplo, ahorita cómo le están lloviendo los putazos por lo que ocurrió con el huracán Otis. Bueno, hace semanas atrás. Le estuve viviendo bien cabrón, güey. Ese es Pero ya se ha salido toda la verdad, güey. Ya te has dado cuenta cómo ha estado. Ah, no, sí. Pero esa cotidianidad que a lo mejor ciertas conferencias se ponían tranquilas, relajadas. Llegó un momento en que por algún fenómeno se le complican. Se pusieron rudas. Exactamente. Entonces, es a lo que voy. Lo que pase siempre va a ser culpa de este cabrón. Así. Pues, pero él tiene en su cotidianidad, porque tiene que dar la cara, tiene que buscar la forma de dar la cara y buscar la solución y dar la, ¿cómo se puede decir? Pues se supone, en teoría, se supone de hablar con la verdad, ¿no? Y dar resultados. Claro. Ajá. Sí, entonces, no siempre es a lo que voy. No siempre va a estar en, como dijiste, tú estás en zona de confort. Pues no, güey, porque dar la cara contra los medios y que te estén criticando ahí enfrente, en vivo, enfrente de todo el mundo, güey. No, está cabrón. Exactamente. No, si el otro pendejo que salía grabado la cagaba, el Peña Nieto, güey. Saludos, Peña. Exactamente. Entonces, no, claro, ese todo tenía que ser grabado porque en vivo la cagaba, ¿no? O sea, sí, sin duda. Pero bueno, o sea, el punto creo que este güey, y no solamente este güey, muchos otros, Peso Pluma, quien tú quieras, cabrón, llegaron al éxito tan rápidamente que no les dio tiempo de reaccionar. Así lo siento yo. Bueno. En el caso de Franco, yo siento que él sí tuvo, o sea, tuvo una tendencia un poquito más lenta. Y de hecho también él lo mencionó en algún momento, y eso también lo he comprobado yo por mi propia carne, y eso es real. Cuando tocas fondo, todo lo demás es para arriba. Así es.
Y así le pasó, él tocó fondo y después todo lo demás fue para arriba. Y además que estuvo rodeado de gente que sí lo valoró, ¿no? Como por ejemplo, que te mencioné, este Oscar Burgos, exactamente, Adal Ramones y demás, ¿no? Sí, Pili Ramones, que es el hermano de Adal Ramones, que está en Monterrey. Exactamente. Que también pues influyó mucho en su carrera. O sea, Pili Ramones fue ojete con él, ¿eh? Sí, como entonces a Entrevista que no lo que le cae mal. Esas cosas no fue. Ajá, así como, no, tú no me quedas en la punta de la vena, no te quería, pero pues, tuviste que estar aquí, cabrón. Así es. O sea, el mundo conspiró, el universo conspiró a tu favor, güey, pero aquí estás. Y llegó hasta donde llegó y está chingón, güey, se le aplaude. Pero no todos tienen la misma fortuna. Exacto. Porque todos caen en la rutina, en la cotidianidad. Puta pinche trabalenguas. Entonces, estamos de acuerdo que no es tan buena. Puede que sí, puede que no, dependiendo bajo la óptica. Ahorita como lo estamos exponiendo, obviamente no. Pero como te comentabas, al ser cotidianos, en el aspecto de yo levantarme temprano para hacer ejercicio, pues es algo cotidiano y que es bueno para mi salud. O sea, yo creo que también están las dos vertientes. Es malo y es bueno. No sé, yo siento que al final de cuentas va a depender. ¿Hay más de malo que bueno? Sí, yo siento que sí. Podría ser, Es que sí, hay que revisar caso por caso, está muy cabrón, güey. La neta. Pues, es que no es de revisar caso por caso, sino, como te dije, ya hablándolo ya de forma trascendental del ser humano. O sea, al final de cuentas no puedes vivir, decir, ya inventamos las computadoras, ya inventamos el internet, güey, ya hasta aquí llegamos, ya no hay que crear nada, güey, porque esa es nuestra cotidianidad. O sea, al final de cuentas siempre va a haber evolución. Pero a ver, bueno, ¿cuántos años ha vivido el hombre con computadoras? Al menos llevamos 20 años, ¿no? No, yo creo que 30, más, 40, más, 50. Y lo seguimos usando, ¿no? Y lo seguimos usando computadoras. Y está evolucionando, pero están evolucionando. No es la misma. Ok, si tú eliminas toda evolución de la computadora, ¿la seguiríamos usando? No. Yo creo que sí. Pues sí, a lo mejor sí, pero de una manera muy primitiva. No hemos dado a moverte. Exacto. Nos hemos movido porque la tecnología ha seguido avanzando, pero si no avanza, sigues ahí. Pero hay alguien. Hay alguien. En este punto. Es que se lo en este punto, si la tecnología no hubiera avanzado, en este punto pues seguirías. No, es que siento que me das la razón, güey, pero no lo quieres aceptar. O sea, porque me estás diciendo, si la tecnología no hubiera avanzado, pues porque hubo alguien que dijo, ya no quiero seguir con lo mismo, quiero evolucionar en la cotidianidad de la tecnología. Vámonos al extremo. Si no existiera nadie, absolutamente nadie, que diera ese paso de vamos a evolucionar, ¿seguiríamos usando la computadora? Es más. Así de simple. Estamos hablando de una sociedad. Si no hubiera existido Google, yo creo que esa es la raíz. Si no hubiera existido Google, ese buscador, ni Yahoo, ni la chingada. Ningún buscador. ¿Seguiríamos ocupando Wikipedia para hacer tareas? Es que seguramente, o sea, tendría que evolucionar. Es que no, porque siempre están las biografías, están los monografías. Te vas a salir por la tangente, güey. La respuesta es sí, cabrón. Sí, no. Voy a ocupar la pinche, Wikipedia, cabrón. Sí, porque no hay nada más, cabrón. ¿Y Wikipedia dónde salió, güey? ¿De dónde salió? Ajá. Pues de Linux, güey. Wikipedia salió de Enciclomedia, güey. Pero bueno, o sea, obviamente, porque pero si nos quedamos estancados en Wikipedia, o sea, nada más en ese escenario, ponte en ese escenario, no conocemos nada más que Wikipedia. No. Si ha pasado 20 años y no existió Google, no existió ChatGPT, no existió absolutamente nada tarde que temprano, más que los libros de texto. Tarde que temprano va a cambiar. ¿La tarea? Tarde que temprano va a cambiar. Pero no hay ningún ser humano, ni ha nacido ni nacerá, el cabrón que tenga la ambición de cambiar lo que estamos viviendo. ¿Vamos a cambiar de Wikipedia? Yo ya al menos yo no lo ocupo. Yo la ocupaba. ¿Tú la ocupas? Güey, es que no has respondido a mi pregunta. Que va a cambiar. Que va a evolucionar. Ya te dije, güey. Que va a evolucionar. Nadie lo ocupa. Por eso dije, porque va a evolucionar. Exactamente, pero si no ni nacerá el cabrón que va a ser. Tú me dices la razón. ¿Esto evoluciona, lo vas a ocupar? Tú me lo vas a ocupar hasta que evolucione. ¿Y si no evoluciona, qué? Va a evolucionar tarde que temprano. Tiene que a huevo. Tarde que temprano. Entonces, pues espera que Santa Fe Clan evolucione. Pues ¿tarde?
tiene o que temprano. Exactamente, porque va a llegar un momento. Eso que vayas más tarde, ¿no? No, pues es que exactamente, me acabas de volver a lo mismo, me das la razón sin aceptarlo. Va a llegar un día, güey. Espérame. Nada más déjame terminar este punto. Exactamente. Acuérdate. De hecho, sí, luego lo contamos. Y más en diciembre, que ya es el momento ad hoc. Este güey va a llegar un día en un futuro, cuando tenga 40, 50 años, si es que llega, si es que no le pasa lo mismo que otros, ¿te acuerdas de la gata? Claro, sí. Aguas, sí. Porque también depende de eso, ¿no? Sí. Que a lo mejor esté en la fama, tenga varo, o a lo mejor ya quedó en la pobreza otra vez porque no supo aprovechar lo que tuvo. En cualquiera de los dos escenarios, ¿tú crees que no va a llegar y va a decir, no mames, voy a acordar, porque todos lo hemos hecho, ¿no? Me voy a acordar de cuando, no sé, cuando salí con René Franco y me entrevistó, güey, no mames, fue una de mis primeras entrevistas. A ver, ahorita voy a estar en línea, voy a verlo. Y vea la sarta de pendejadas que dijo, güey, y que hizo. ¿Tú crees que en ese momento no va a decir, no mames, sí me vi bien pendejo? Lo va a hacer, güey, todos lo hemos hecho. Para esa época yo creo que sí. O sea, sí, para esa época sí, porque ya aprendió muchísimo. ¿Y qué te estoy diciendo? Ahorita, si lo vuelve a ver, ahorita se caga y se mama y dice, no mames, salí con Franco, güey. Por eso. Por eso, güey. Es que ese es mi punto. Mira, no voy tan lejos. Hace poco estuve en una fiesta familiar. Y los sobrinos, ¿qué te gusta? 10, 12, 12 años máximo, ¿no? Subieron un estado de WhatsApp. Tiene una pijamada, primera pijamada con los primos, ¿no? Y la chingada. Y toda la familia como que quiso quererse burlar, ¿no? Que fue lo que les dije. A ver, pues aguanten vara, ¿no? Que ninguno de ustedes me va a decir que no ha visto los recuerdos de Facebook. Nada más dije esto, entonces, no, pues sí, tiene razón. Quería entender, ¿a poco, cuando te das cuenta de tus recuerdos de Facebook, no llegas al punto en que dices, no, sí, la cagué? O sea, qué pendejada publiqué hace 2, 3, 20 años, ¿no? O sea, no mames. O sea, este era yo, güey, o sea, te desconoces, ¿no? Exactamente, pues, está morrita, está morrito, está chavita, está chavito, cometes pendejadas, publicas eso, pendejadas, pero tú, dices pendejadas, pero tú hiciste... y llega un punto, es que no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, güey. Pero, ¿quién les dio la sabiduría? Él ahorita tiene la ignorancia de este presente. Cuando ¿quién le dio sabiduría? Futuro, va a pasar lo que tú, ¿quién, güey? O sea, la misma vida. No, pero ¿quién les dijo eso? ¿De qué? De que vieran sus publicaciones. Ah, ¿yo? Entonces va a llegar alguien que les va a decir, a ver, pendejos, la vida es así, así, pero asado. Pero es que si no llega, ese es el punto, yo porque exactamente, estuve, si no llega. Me tiran mierda. Entonces, pues que les tiren mierda, güey. Así van a aprender. Van a aprender. Pero es que mucha gente aprende a la buena y a la mala. Hay mucha gente que no aprende ni a la buena ni a la mala, güey. Pues ni modo, pues sí. Y este caso puede ser el mismo, puede que el güey no aprenda. Lo único que sí está cabrón este güey es de que, pues, al mes este güey gana más que tú y yo juntos, güey. Bueno, eso sí. Quítaselo. No. pendejo, pero gana más que tú y yo, güey. No, sí, por eso te digo, es que al final de cuentas, tarde que temprano, ya sea ahorita o sean 20 no, años. No, mira. Sí. Se va a dar cuenta. Sí, es que entonces, sí. Y va a entender y va a evolucionar. Es lo que te quería entrar. O sea, pero él. Todos, la vida, la tecnología, la naturaleza, todo. Exactamente, pero es que tú también me estás dando la razón, pero a la vez no. Yo te estoy, no mi hay argumento nada que es, se elevó, llegó hasta donde está ahorita, de manera encabronadísima, muy rápido, que ni él mismo cuenta se ha dado. O sea, así como que puta madre, estoy aquí y qué pedo. Entonces no le dio tiempo de él mismo evolucionar. Por eso, ahorita la evolución no, ahorita es no. Un proceso lento. Para unos, y para otros, no tanto. Pero es que, güey, no llegamos de Homo sapiens a Homo sapiens sapiens de la noche años. A la mañana. No, sí, pues digo. Llegamos en millones de años. Lo mismo este cabrón, ¿no? ¿Cómo puede evolucionar en 2, 3, 4, 5 pero, años, no, güey? Deja para que lo mejor, 30 años y va a decir, ah, cabrón. A lo mejor estamos. Sí, no, eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero a lo mejor nos estamos encajando mucho en el contexto de este güey. Pero yo te lo decía, yo lo hablaba de cuando me dijiste lo de Wikipedia. Y te lo pongo en la telefonía, ¿no? ¿Te acuerdas antes cuando nomás existía una telefonía local? Ahorita ya tiene un chingo de competencia, ¿no? Y podría haber más compañías. Y lo mismo pasó con la telefonía móvil. Antes nomás había una sola para cargar celulares. Creo que era Pegaso o no, algo así se llamaba esa mamada, ¿no?
Pegaso fue de las primeras, no sé si fue la primera, pero fue una bueno, de las y primeras. ahorita ya cuántas hay, ¿no? Eso es a lo que voy, güey, de que va a evolucionar todo, va a evolucionar. Y me dices tú, es que esto, cuando fue Wikipedia, nada más para cerrar. Fue Wikipedia. Ajá. Y y si no hubieran existido estas mamadas, pues hubieran existido otras, güey. O sea, no necesariamente, pudo haber sido otra que no fuera Google. O sea, no necesariamente pudo haber sido Google. O pudo haber sido Yahoo. Pero pudo haber, de que pudo haber evolucionado, pudo haber evolucionado. No sé si de la misma forma, pero con nombre diferente, pero hubiera evolucionado. Ese es el punto. No, sí, sí, sí. Pero es que, o sea, viendo los extremistas, era mi ejemplo, ¿no? O sea, si no ha nacido ni nacerá el cabrón que cambió la tecnología de Wikipedia, pues seguiríamos en las mismas, güey. Así ¿sí? tan simple. Igual este cabrón, o sea, no, si no seguiríamos llega en las alguien... Mismas. Evolucionaríamos. ¿Crees? Sí. ¿Crees que sí? Sí. Lo veo complejo. De otra, si nos... lo mismo. Que... De otra manera... diferente. Es que en este punto, ¿por qué la gente está usando ChatGPT o la inteligencia artificial en general? ¿Por qué la gente la está usando? Porque alguien llegó y la publicó, la puso para el público en general. Así es. Pero también entonces, ya sabía. Con uno que lo hizo, se vino el efecto en cascada. Yo también, yo también, yo también y yo también. Porque eso se trata. Eso es parte hasta del. Hasta este punto, Apple sigue trabajando en su inteligencia artificial. Así es, así es. Pero ese porque es el punto, güey. Porque ya salió. Entonces ya dije, ah, no mames, no chingue su madre, ya lo están sacando, es la moda, yo también voy. Ah, ¿y por qué no se quedó pero en su si cotidianidad? Pero si nadie lo hace, ¿y tú crees que Apple no tenía la tecnología o el desarrollo sí, para wey. Poder generarlo? Simplemente pues dijo, que no te lo digo. Voy a hacer ahorita porque no me pesa, hasta que exacto. Ya lo sacaron la competencia, dijo, lo voy a hacer. Pero bueno, ya esos son otros temas. El punto pues es sí. De que tenemos, nos damos la razón, pero nos la negamos ambos. Exacto. Para acabar pronto. Pues sí. Pues sí. Vámonos, ya vámonos. Pero bueno, porque ya nos encajamos mucho. Saludos a Santa Fe Clan, güey. A ver si un día participas en nuestro. Participa Santa Fe Clan en nuestro podcast, por favor. Queremos escuchar tus pendejadas. Digo, queremos escuchar tu plática. Sí, y que nos patrocines, cabrón, ¿no? Pues tira para el barrio. Tira para el barrio. Así va a ser. Vámonos ya a la chica. Vámonos pues, yo soy Draco y estuvo conmigo mi poder latino. Ah, pues yo soy poder latino. Tenemos aquí al alemancita también despidiéndose, claro que sí. Y pues bueno, sí, aplausos para alemancita. A huevo. Dile hecho en el sombrero de todos en tu dialecto. Ah, ya no quiso. Bueno, pues, le dio pena. Síganos escuchando en su podcast favorito, que es Toma Libre. Qué bueno que ya no leí aquello porque lo iba a decir otra vez porque andaba buscando. Siempre se me olvida, güey. ¿Qué pedo con mi mente? Se me olvidan las cosas de la memoria, güey. Y pues bueno, saludos a todos. Si llegaron hasta este punto de este podcast, hagan todo lo que nos va a decir aquí nuestro compañero Dracon. Pícanle a todo, comenten todo, miéntenos la madre para que yo se la regrese. Y pues bueno, yo soy Poder Latino. Nos escuchamos en la siguiente. Dale pues, nos vemos a la próxima y bye bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.